Con Bianca decíamos que definitivamente es bonito comprarse ropa, definitivamente. Y lo más bonito es que siempre vuelve, la podemos reutilizar. ¿Por qué les cuento esto? Porque la reconocida diseñadora Mary Quant impuso en los años 60 la moda checkers, es decir, los cuadros blanco y negro. Y para este 2014, esta tendencia regresa y con fuerza, combinándolos con colibrís, neón, con colores, perdón, neones y fuertes para crear un look más llamativo. La clave consiste en no saturar todo tu vestuario con estos cuadros, sino mezclarlos con tonos neutrales. Puede ser el mismo negro, el mismo blanco, puede ser rojo, verde, limón, en fin. Veamos esta nueva propuesta en moda. ¿Blanco con negro a cuadros? Muchas dirán que no, pero este estilo es el último grito de la moda para este 2014. La damera o checkers sin duda es una moda que puedes usar otro tipo de color para combinar ya sea tu falda, short o blusa a cuadros blanco y negro. Como la moda es cíclica, Mary Quant puso de moda esta tendencia, checkers o damera, como quieran decirle. Para el 2014 viene muy en boga, la verdad, el blanco con negro, y es una moda súper fácil de combinar. Hay personas que antes pensaban que el blanco con negro solo te lo puedes poner con rojo, blanco y negro. O sea, como pudieron ver en las diferentes, los diferentes outfits que armamos, el blanco con negro es muy fácil de combinar con todos los colores realmente. Amarillo, fucsia, verde, naranja, verde limón o rosa son algunos de los colores con los que puedes combinar tu outfit del día. Pero si combinas tu moda damera con los mismos tonos, es decir, blanco y negro, puedes usar accesorios de otro color, que sin duda te darán un look original. No se ve el look muy formal, el blanco con negro, y si te pones una blusa negra, como lo cargo yo, te lo puedes combinar con accesorios de colores fuertes. Lo puedes combinar no solo con los accesorios, con el lápiz de labio, con el maquillaje en general, las uñas, o sea, realmente es un todo. O sea, puedes accesorizarte de cualquier manera, ponerle color, o sea, el toque de color en el accesorio que quieras. Recuerda que con los únicos colores que no puedes combinar esta moda son los oscuros, como el azul marino o café, ya que en vez de brillar, este look te va a opacar.